¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en este inicio de semana tenemos mucho de qué hablar aquí en Eurodeportes porque ya conocemos los finalistas del fútbol mexicano en primera división, Santos y Querétaro, a la gran final del fútbol mexicano. Y sin Ronaldinho, que pidió disculpas, los Gallos buscan su cuarto título, dos de clausura, una apertura para los de Vucetich, mientras que Santos buscaría su quinto entorchado, esta vez de la mano de Pedro Caixinha y de Yanini Tavares, que ha sido figura importante en los últimos partidos. El Puebla y Santos jugarán la Supercopa de México, aunque el Puebla ya es equipo 3 de México en Copa Libertadores. Claro que sí, como lo oyen, el Puebla va a ser equipo 3 de Copa Libertadores de América. En Eurodeportes les explicaremos cómo funciona esta ecuación para que el Puebla ya esté en Copa Libertadores. Y de acuerdo al sitio Sport 5 de Israel, el técnico español Paco Ayesterán tiene una oferta del Puebla de la Franja para asumir la dirección técnica del equipo para la próxima temporada. También estaremos investigando y ya les contaremos al respecto. De otro lado, tenemos informe de los entrenadores que han pasado por el Real Madrid. Son muchos los que han pasado y a lo mejor Carlo Ancelotti ya no continúa. En Bilbao, España, se vive ya la final de la Copa del Rey, ya que el día 30, por esta frecuencia, la 1170 de nuestra radio, van a poder vivir la Copa del Rey y escucharemos a su alcalde, claro que sí, hablándonos de este evento del fin de semana donde el Barça y el Bilbao se juegan la final de la Copa. En la Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, Nico Rosberg gana la carrera. Hamilton disgustado con sus mecánicos y el Checo Pérez termina séptimo. Muy buena puntuación y buena posición para el piloto mexicano. También conoceremos con Héctor Aramburu qué pasa en Roland Garros, qué pasó el fin de semana. Y en el Giro de Italia, Alberto Contador continúa como líder después de la etapa de ayer, etapa durísima, donde Contador termina tercero, pero continúa como líder. Hoy hay descanso y mañana 174 kilómetros con llegada en alto. Buena etapa para los amantes del ciclismo. Y en el béisbol, Pericos de Puebla derrotó a los Olmecas de Tabasco 6 carreras por 3. Perico ya es sexto, ya salimos del sótano. Mañana ante Veracruz tenemos serie en el puerto. Todo esto y mucho más de 4 a 5:30 en Eurodeportes. A propósito, si cumples años en esta semana o la próxima, llámanos 273-7370 y 273-7380. Tenemos tarta para tu cumpleaños. Llámanos ya. Esto es Eurodeportes, amigos. Hasta el rato.